En esta ocasión hemos venido a ver cómo trabaja lo que es el tractor Case 100 HP. Aquí hemos venido a ver cómo va trabajando lo que es en el campo agrícola. Esto es en El Salvador. Ahí vemos cómo va bajando bien picadito lo que es el rastrojo. Ahí vemos el que nos aproxima lo que es el tractor, el 100 HP Farmal, chapodando en el campo agrícola. Saludito ahí para mi buen amigo, el operario. Ahí vemos cómo va trabajando, la labor que va realizando. El régimen de trabajo es poco suave porque le va dando un buen torque al motor para que deje muy bien hecho el picado del zacate. Lo va dejando súper cortadito lo que es el case. Ahí lo podemos comprobar. Realmente es una labor titánica que hacen los agricultores día con día. Realizar los trabajos de limpieza de la tierra para luego allí aplicar lo que es la respectiva quema al monte con sus respectivas brechas en las partes orilleras del terreno para no ocasionar algún detalle allí con el otro vecino de la par. Y después de quemado lo que es esta, lo que va la maleza, lo que está dejando ahí bien picadita lo que es la chapoadora, y ya se ha hecho la realización de la respectiva quema, lleva un paso de rastra. Luego, después de ese paso de rastra en la respectiva tierra, lleva lo que es un paso de arado, el arado de 4 discos. Como la tierra está un poco oreada, no está fangalosa, después del paso del arado, dijimos que lleva un paso de rastra primero, un paso de arado, y después del arado, a las un día de sol después de arado, lleva también lo que es 4 pasos de rastra. Van prolongados. Primero lleva un paso, un día de sol, para que el terrón desmomoje un poco más. Y luego después lleva 3 pasos más de rastra para la respectiva cernida de la tierra, para sembrar lo que es todo tipo de cultivos y hortalizas, lo que es en estas tierras que se están preparando en el Valle de Zapoditán, El Salvador. Dignos de felicitar a los agricultores que realizan esa labor titánica de trabajo día con día. Hemos paseado la cámara haciendo giro para mostrarles cómo es de extenso el trabajo que se realiza con el tractor Case 100 HP Farmal, con una chapoda de 1.30 de ancho para que la melga sea bien aprovechada y avance el trabajo que está realizando el tractor Case.
Allá lo vemos al fondo, lo vemos venir, apenita se puede visualizar, pero sí, por ahí viene el cache, valga la redundancia. Realizando trabajo de chapoda en troncón de arroz, que hay mucho rastrojo, por eso ha decidido el agricultor, el dueño de la respectiva tierra donde está trabajando, pegar ese paso de respectivo implemento, que es con la chapadora que le está pegando ahorita a la tierra, para luego realizar los otros pasos ya mencionados, tales como el arrastre, el arado. El tractor está haciendo, realizando el trabajo de chapoda. Aquí lo podemos comprobar. Y está trabajando al 100. Muy bueno el trabajo que está realizando. El corte es parejo. Ahí lo podemos comprobar. Muchas bendiciones para todos los agricultores y agricultoras, y saluditos cordiales para todos mis buenos amigos, lo que es en YouTuber. Muchas bendiciones para todos.